It looks right, but it's wrong. Yeah, it works, but not for long. It looks good, but it's bad. Is it original, or have you been had? It looks great, but made no mistake, it's fake. La desinformación, las noticias falsas proliferan en tiempos de crisis y desde que las redes sociales forman parte de nuestras vidas, el fenómeno es difícil de contener y sus efectos preocupan cada vez más. Hoy les hablamos de un proyecto europeo en el que trabajan pedagogos, comunicadores y otros muchos profesionales, impulsando una alfabetización mediática que nos permita detectar y contrarrestar las noticias falsas, las fake news. YouCheck es un proyecto europeo diseñado para sensibilizar a los ciudadanos, en especial a los más jóvenes y a la comunidad educativa, sobre la desinformación y, en particular, las noticias falsas, facilitando herramientas para una alfabetización mediática, para que podamos comprobar esas informaciones que nos llegan desde muy distintos medios de comunicación. Sara Osuna, profesora de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED, forma parte del equipo que ha puesto en marcha este proyecto europeo. Ha coordinado también el proyecto europeo Ecolearning, centrado en el diseño de los MOOC del siglo XXI, que se ha transformado en Eco Digital Learning, una plataforma para el desarrollo de la innovación digital en la educación, que también forma parte de este proyecto. Muy buenos días, Sara. Buenos días. Antes de hablar del propio proyecto, me gustaría que nos hiciese un comentario sobre este fenómeno de las noticias falsas, que ahora parece que está tan de moda, el tema de las fake news. Sí, la verdad es que parece que estamos escuchando este fenómeno en la actualidad y parece que antiguamente no existía nada parecido, pero algo más lejano a lo que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, todo el mundo recordamos aquella imagen de Abraham Lincoln que está con una mano, ¿no?, en la cintura y otra mano apoyada en su escritorio y tal, una imagen de 1860. Esta imagen realmente lo único que tenía de verdad era la cara, la cabeza de Abraham Lincoln, porque lo que era el cuerpo de un líder sureño que paradójicamente se caracterizó por temas de esclavitud y era el cuerpo de Calhoun, ¿no? Siempre ha habido noticias falsas. Lo único que pasa que en la época actual, precisamente por la evolución de los medios de comunicación social, es decir, las redes sociales, este fenómeno se está multiplicando exponencialmente. Entonces, yo creo que todo el mundo en general, todo el planeta, está muy preocupado por esta temática y también creo que no saben cómo poner soluciones. Por ejemplo, ahora en el mes de noviembre ha salido una normativa en BOE, ¿no?, que son procedimientos para actuar contra la desinformación. Está muy bien porque esto obedece a una preocupación de las administraciones públicas sobre este fenómeno que es tan dañino, ¿no?, en nuestra sociedad, y sacan pues esta normativa. Yo entiendo que esta normativa es un procedimiento de actuación contra la desinformación, pero el problema no está en cómo procedemos contra la desinformación, sino en el origen del problema, el germen del problema, que hay que atajarlo y que, bueno, desde el proyecto YouCheck hacemos una propuesta concreta que nos aprobó la Comisión Europea y que lo estamos llevando a la práctica.
Efectivamente, porque quizás la clave esté en la formación del ciudadano desde los primeros niveles para que sea capaz pues de desentrañar esa desinformación y de cotejar las fuentes. Por eso, ahora sí que ya vamos con el proyecto YouCheck. ¿Sí? Tiene además un nombre muy atractivo, muy interactivo. ¿Sí? ¿Cómo nace este proyecto europeo, Sara Osuna? Pues este proyecto nace con la cátedra UNESCO Savoir Devenir, que dirige la profesora Divina Meik de la Universidad de la Sorbona, y con la preocupación que tenemos muchos otros, otras instituciones sobre este problema, ¿no? Entonces, desde Savoir Devenir se contacta con distintos partners, por ejemplo, contacta con la UNED en España, porque ya habíamos trabajado en Eco Digital Learning, que has mencionado previamente, conjuntamente todo el tema de alfabetización mediática e informacional, pero también se contacta con Agencia Press de Francia, la Agencia Nacional de Noticias, que además ha trabajado el tema de la desinformación y ha creado un plugin llamado Invid We Verify para detectar noticias falsas. Luego también se contacta con Suecia, con el Departamento de Educación de la Universidad de Uppsala, que también tiene una gran tradición en estudiar la desinformación, y con la Universidad Nacional de Estudios Políticos y Administración Pública de Rumanía, que igualmente tienen una trayectoria profesional importante en investigación sobre esta temática. Y ahí coincidimos en que realmente hay que poner los medios para llevar a cabo una información, una alfabetización mediática e informacional como solución para frenar la desinformación que estamos viviendo, y nos ponemos de acuerdo para presentar una propuesta a la Comisión Europea que nos aprueban. Entonces, unimos fuerzas, ponemos sobre la mesa todo nuestro bagaje en docencia, en investigación, y realizamos conjuntamente una propuesta que puede llevar y que puede aportar no solamente a nuestros países, Francia, Suecia, Rumanía y España, unos materiales importantes, unas reflexiones importantes, sino también a la Unión Europea y, por ende, a todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, por nuestros idiomas de origen tenemos que trabajar en inglés como lengua vehicular, pero no nos resistimos también a trabajar en francés, en sueco, en rumano y en español. Y por esto es por lo que ponemos en marcha un sitio web donde están reflejados todas nuestras conclusiones, todos nuestros materiales, todo lo que estamos trabajando, porque puede servir perfectamente a cualquier institución o persona que esté interesada sobre la temática. Efectivamente, además, antes mencionaba precisamente pues esa orden ministerial que se publicó en España hace muy poco, con ese protocolo para atajar la desinformación, que está pues dentro de la línea de la Unión Europea, en sintonía con ese plan de acción contra la desinformación de 2018. Cada vez hay mayor preocupación, por eso es muy interesante este proyecto, porque por lo que hemos visto, y pondremos un enlace a esa plataforma en internet, YouCheck, porque es una plataforma muy lúdica. Me gustaría que nos hablase un poco de esas herramientas, de la gamificación. ¿Cómo funciona? Sí, pues sí, realmente compartimos todos los partners la filosofía de la educomunicación, donde comunicación y educación se convierten en un binomio indisoluble que tiene que marcar la formación de la ciudadanía de esta era, ¿no? Entonces, en ese momento, en el momento que ya confluimos en todo esto, pues nos organizamos en paquetes de trabajo, pues como se organiza cualquier proyecto europeo.
Entonces hacemos un paquete de trabajo general, de dirección y gestión del proyecto, donde estamos todos los partners, y ahí lo que hacemos es que nos ponemos de acuerdo en los principios filosóficos que va a llevar nuestra filosóficos, educativos, comunicativos, psicológicos, etcétera, que va a llevar a cabo nuestro proyecto. Y que además velamos porque sea así, ¿no? Pero luego hay un paquete de trabajo importante donde desarrollamos materiales de aprendizaje, porque nuestro proyecto YouCheck lo que hace es dirigirse a un público adolescente. Pensamos que es una ciudadanía que no está formada, pero sí que está en contacto continuo con noticias falsas cuando se desarrolla toda su actividad en redes sociales, ¿no? Entonces, tanto para profesorado como para alumnado, hemos desarrollado en ese paquete de trabajo segundo una serie de materiales de aprendizaje fundamentales, entre ellos juegos serios. ¿Por qué juegos serios? Pues porque dentro de la teoría clásica del juego creemos que necesitamos este tipo de juegos serios que se basan no solamente en la actividad de aprender, pero aprender jugando. Todas las investigaciones que podemos ver realizadas sobre gamificación, juegos y tal, confluyen en dos ideas fundamentales. La primera, que el aprendizaje realizado a través de juegos es más motivador. Y la segunda, que el aprendizaje realizado a través de juegos implica mucho más al aprendiz o a la aprendiz. Es decir, si tenemos una población adolescente en los institutos de los cuatro países en que estamos haciendo la investigación, necesitamos, respecto al tema de la desinformación y las noticias falsas, unos y unas adolescentes que sean muy conscientes, primero, de qué es una noticia falsa, qué es desinformación, y que es un gran problema de nuestro tiempo y que ellos tienen una gran labor en atajar ese problema. Y segundo, que ellos inconscientemente están ayudando a que las noticias falsas, la desinformación, se viralice. ¿Por qué? Porque en el momento que reciben por la red social WhatsApp, por cualquier otra red social en la que intervengan, y comparten con contactos, amigos, etcétera, lo que están haciendo es viralizar algo, una información dañina o con intereses particulares de unas empresas o unas personas, y lo que les están haciendo es el trabajo de conseguir esos fines, ¿no?, que les ha llevado a producir desinformación. Entonces, ¿qué les decimos en los institutos a través de YouCheck cuando formamos a estos y estas adolescentes? O a este profesorado, les decimos, muy bien, comparte, pero comparte que es un bulo, porque tú antes has analizado si esa información que vas a compartir es información verdadera o información falsa. De alguna forma, a través de la alfabetización mediática que se propone desde YouCheck, lo que se le hace a la ciudadanía, independientemente de la edad, es darle el rol de responsabilidad respecto a sus actos con las noticias que recibe, con las noticias que emite, con las noticias que comparte. Esa, en definitiva, es un poco. Y luego te voy a decir que en el proyecto europeo pues trabajamos con el paquete 3, que es muy importante porque adaptamos y mejoramos ese plugin INVI We Verify para que cualquier persona pueda utilizarlo. Cualquier persona, es un plugin gratuito que instalas en tu navegador y lo usas. Es que por la alfabetización que hemos recibido durante todo el momento en el que nos estamos formando como ciudadanos o ciudadanas, resulta que nos han explicado muy bien pues cómo buscar fuentes de un texto determinado que nos llegue, y es verdad que sabemos detectar noticias falsas si son textuales. Y bueno, pues es verdad que no las sabemos detectar en imágenes, cuando nos viene una noticia fija en imágenes o en vídeos. Justamente ayer me topé con una noticia falsa que me llegó por WhatsApp.
porque era viral, era una noticia viral. Se veía en un vídeo pues una iglesia, se decía que era una iglesia de Canarias y que había entrado un negro, una persona de negra de color, que había hecho algunas cosas que se veía en el vídeo. Por ejemplo, había pegado al cura y tal. El cura se mantenía inmóvil, ¿no? Y entonces había una reflexión final, que era la noticia falsa, de esto es lo que nos está haciendo la inmigración que entra en Canarias y tenemos que detenerlo. Entonces, resulta que era un bulo porque ni ese vídeo estaba grabado en Canarias, en una iglesia canaria, era una iglesia pero de otro país y en otro contexto y en otras circunstancias, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué quería esa noticia? Esa noticia lo que quería era crear una cultura del odio en contra o para una población que había llegado a Canarias y que estaba haciendo estragos que, bueno, ese estrago concretamente que nos decía la noticia no lo había hecho, era un bulo, ¿no? Entonces, este INVID del paquete 3 que decía, lo que hace es que dándole con el botón derecho te dice y te detecta si ese vídeo es falso o es verdadero. Yo creo que es interesante. Es interesante porque la ciudadanía, claro, sí, sepa que tiene herramientas también, no solamente buscar las fuentes y tal, sino otras herramientas que le detectan. Si una imagen, por ejemplo, le han superpuesto algún elemento, con lo cual el sentido de la imagen afianza una noticia falsa, o le están poniendo un audio, por ejemplo, el ejemplo de la iglesia esta, ¿no?, y de la persona negra, donde hay un mensaje de cultura del odio hacia una raza concreta, ¿no?, y en un contexto que es Canarias. Bueno, y es un ejemplo, pero hay muchísimos, sí, muchísimos cotidianamente. Tenemos que recordar que precisamente pues esa aplicación INVID, que han mejorado a través de este proyecto YouCheck, que es una aplicación de verificación gratuita y bueno, parte de un proyecto europeo de la agencia France Press de Francia, que pone a disposición de YouCheck ese plugin INVID, que es una aplicación muy fácil de utilizar. Sara Osuna, también me gustaría un comentario porque dentro de la página web de YouCheck, pues también hay un blog y una de las entradas precisamente es sobre gamificación y desinformación en la era de las fake news de Sara Osuna y Juan Carlos González. Ahí nos explica muy bien todo el tema de la teoría clásica del juego y también de la diferencia entre una gamificación como estrategia de aprendizaje normal, digamos, y otra en la que se han diseñado juegos serios o se han seleccionado. Me gustaría que nos hablase de esa diferencia, de esos juegos serios que se aportan en YouCheck precisamente para entrenarnos en localizar y en descifrar la desinformación. Sí, pues son juegos serios realizados dentro de YouCheck. Se han realizado en 5 idiomas, los cuatro partners, es decir, francés, sueco, rumano y español, y en idioma inglés, por ser la lengua, como decía antes, vehicular del proyecto de YouCheck. Entonces, todo juego serio se caracteriza por una parte de aprendizaje inicial y una segunda parte, con retos o cualquier otras estrategias de gamificación, que tienes que aplicar lo que has aprendido inicialmente. Entonces hay 6 noticias que plantea cada juego, lo puedes jugar en el idioma que quieras, y esas 6 noticias te van a llevar a una reflexión a través del uso del plugin INVID We Verify para que tú des una respuesta. ¿Esta noticia es falsa o es verdadera después de haberle aplicado el plugin WeVerify? Esas 6 noticias están realizadas o bien en imagen fija, que han salido en redes sociales, o bien en vídeo, que también han salido en redes sociales. Entonces, es poner en posición del jugador o de la jugadora
quizá por primera vez, en detectar imágenes fijas, noticias en imagen fija y noticias en vídeo que pueden ser o no falsas. Entonces yo creo que es divertido jugarlo, invito a todo el mundo que lo juegue, está en nuestra página web y desde la radio UNED se va a poner el vínculo correspondiente, y sobre todo que se unan a esta comunidad de YouCheck, porque estamos con los brazos abiertos a cualquier persona que quiera colaborar con nuestro proyecto. Como dice, pondremos un vínculo para que cualquier persona pues pueda informarse y también ver cómo va evolucionando, cómo va creciendo este proyecto. Porque en este momento, ¿en qué fase están, profesora Sara Osuna? Pues lamentablemente todo el tema de la pandemia de la COVID-19 ha alterado los tiempos iniciales aprobados por la Comisión Europea, porque teníamos distintos colectivos donde recoger información, estudiarla, analizarla y sacar conclusiones. Y, por ejemplo, los beta tester, que son personas especializadas en el tema de o bien del periodismo o bien en gestión, community manager, content curator, etcétera, etcétera, en redes sociales, cineastas, profesionales especializados en la imagen, y una vez que ya son profesionales y que saben mucho de editar imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, pues les pusimos en disposición de conocer InVivo y Verify, y después hicimos unos focus group donde nos decían cómo en su vida profesional podrían utilizar este InVivo y tal, para qué, el beneficio de utilizarlo y tal, para sacar conclusiones, decía, para YouCheck. Pero luego también hemos contactado con profesionales que dentro de sus aulas utilizan juegos, utilizan una metodología muy activa del aprendizaje, le hemos enseñado InVivo y le hemos dicho, bueno, ahora reflexionemos cómo se puede incluir en las aulas, si es conveniente, ¿no?, qué objetivos nos proporcionaría y tal. Y eso sí que se hizo en tiempo, pero resulta que había otra actividad, que es la de ir a los centros educativos y en los centros educativos dar unas clases con adolescentes, que ellos hicieran un pretest, luego dar la clase y luego que hicieran un post-test después de la clase, ¿no? Entonces, a ver qué conclusiones esta población adolescente podía sacar. Esto justo se iba a producir en el primer momento de la pandemia, se cerraron los centros educativos, no lo pudimos hacer. Lo hicimos saber a la Comisión Europea, se nos retrasó el plazo. Cuando ya viene y ya se abren otra vez los centros educativos, nos damos cuenta de que pues tienen cierto miedo a que actividades de este tipo puedan condicionar el tema de que haya contagios, tal. En definitiva, somos personas que vamos desde fuera del centro, ¿no?, allí. Y entonces ya se ha hecho. Por ejemplo, en España hemos elegido dos centros educativos, además recomendados por el INJUVE. Uno es un instituto público de Madrid, el Instituto San Mateo, y otro es un instituto privado de Granada, la Escuela Internacional de Granada, ¿no? Ya hemos recogido toda la información, aunque tarde, y ahora nos vamos a poner a estudiar los resultados. Entonces, los resultados de especialistas ya los sabemos, pero todavía no tenemos los resultados de adolescentes que han participado en YouCheck. Y bueno, pues seguramente se retrasará lo que iba a hacerse. YouCheck tenía un plazo de finalización el 15 de julio, ahora mismo ya se retrasará al 15 de febrero de 2021. Bueno, lo importante es que ya está ahí la plataforma, como decía antes, pues podemos ir viendo cómo va evolucionando y cómo, bueno, pues irán poniendo todas esas evaluaciones y los materiales. Sara Osuna, decía, profesora de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED, líder de ese proyecto
ECO, ese proyecto que nació de un proyecto europeo, ¿cómo está contribuyendo al desarrollo de UCHEC? Porque se ha convertido en una plataforma para el desarrollo de la innovación digital en la educación. Así es. Es verdad que estamos bastante contentos con la evolución que estamos llevando a cabo y parece ser que las circunstancias nos van dando un poco la razón, porque entre 2014 y 2017 se desarrolla el proyecto europeo ECO, e-learning communication and open data, donde promovemos una serie de cosas, por ejemplo, los MOOC como una nueva forma de educar, donde sabéis que en Europa la UNED va a la cabeza. Proponemos también una educación mediática e informacional necesaria para la formación de la ciudadanía actual. Si unimos fuerzas, si realmente estamos convencidos y trabajamos en ello, vamos a conseguir bastantes logros. Fue muy exitoso aquel proyecto europeo, pero una de las características del proyecto europeo que nosotros planteamos a la Comisión Europea y que además fue muy bien acogida era la siguiente, ¿no? Iba a terminar el proyecto en el año 2017, sino que iba a tener una continuidad a través de una spin-off. Y, por supuesto, si aquel proyecto lo coordinaba la UNED, la spin-off pues también la tendría que coordinar la UNED, por lo menos en sus inicios, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ECO Digital Learning es una spin-off aprobada por la UNED y que está siguiendo aquella labor que se hizo a través del proyecto europeo inicial, pero ya con los tiempos actuales. Y bueno, pues implementar otros proyectos europeos posteriores a aquel inicial en la misma spin-off ECO Digital Learning, producto de aquel, pues nos da un poco la razón en el tiempo, como decía antes, de la necesidad de seguir en esta misma línea trabajando, línea en la que la UNED es pionera y que realmente propone una enseñanza donde la responsabilidad de los y las estudiantes sea con la época de su tiempo y además que siempre mantenga una actitud crítica ante lo que le pueda venir a través de las redes sociales o incluso de los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta desde ECO Digital Learning, desde la spin-off, que con estos proyectos nos acercamos mucho a la realidad, ¿no? Porque estamos conviviendo, en este caso de UCHEC, con adolescentes, por ejemplo, y nos damos cuenta de esos cambios generacionales importante que se está produciendo, porque, por ejemplo, cuando desde ECO Digital Learning proponíamos que vieran INVIT y que practicaran con INVIT, ¿no?, objeto principal de UCHEC, a aquellos especialistas en redes sociales, en periodismo y tal, pues eran menos duchos en la detección de noticias falsas que, por ejemplo, estos adolescentes o estas adolescentes de los centros educativos, ¿no? Porque a veces, en ese juego serio que hemos hablado previamente, directamente en la clase se decía, bueno, y yo lo tengo que confirmar con WeVerify, yo ya sé que es falsa. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta en la spin-off con todos los adolescentes y las adolescentes que hemos trabajado, que al editar, al crear con imágenes, a crear con vídeos, se dan cuenta de errores, de posibles falsedades. Efectivamente, y aprenden haciendo, que es lo importante. Y bueno, pues en esa plataforma pues pueden acceder también a distintos MOOC, donde pueden ver no solamente cómo se hace un vídeo, sino pues trabajar con todas estas herramientas. Estaba escuchándola y recordando, pues efectivamente, que Savoie de Venir, el socio principal que lidera este proyecto, UCHEC, pues precisamente es una cátedra UNESCO que lidera la profesora Divina Fraumeix de la Universidad Sorbonne Nouvelle, sí, y que precisamente es una institución
que su misión es apoyar la transición digital a través de acciones a favor de los medios, la alfabetización informacional y la ciudadanía digital, así como la gobernanza de Internet. Y Ecolearning, pues, fue un proyecto pionero, ahora se ha convertido, como nos dice, en esa spin-off, precisamente en donde muchas, fines, efectivamente, claro. y yo creo que más de 20 países, instituciones de 20 países, profesores de muy distintos contextos, pues se han manejado y han creado sus propios MOOC, sí, contribuyendo a ese diseño y esa alfabetización mediática. Sara Osuna, muchísimas gracias. Volveremos a hablar de YouCheck, compruébalo, ese claro, proyecto claro. europeo. Hasta sí. muy pronto. Un placer haber estado por aquí y muchas gracias por la invitación. Sara Osuna es profesora de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED. Con ella nos hemos acercado al proyecto europeo YouCheck, diseñado para sensibilizar a los ciudadanos, en especial a los más jóvenes y a la comunidad educativa, sobre la desinformación y en particular las noticias falsas. Un proyecto coordinado por Savoir Devenir, respaldada por la Cátedra UNESCO liderada por la profesora Divina Fraumeis de la Universidad Sorbonne Nouvelle de Francia, en el que participan la UNED a través de la plataforma Eco Digital Learning, la agencia France Press, la Universidad de Estudios Políticos y Administración Pública de Rumanía y la Universidad de Uppsala en Suecia. En Canal UNED, canal.uned.es, junto al podcast de esta entrevista, pondremos el enlace a YouCheck Project. http://project-youcheck.com. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.